Venga, Mike, sí, ya te la sabes. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía de escalada tradicional que está en Pericos, que se llama Halo Solar. Y bueno, esta es una vía clásica de Pericos que pues recientemente pues la redescubrimos y pues le puse reunión yo apenas, ¿no? Históricamente se le hacía top out, pero pues ¿por qué no ponerle una reunioncita, ¿no? Que se ocupe. Y bueno, esta vía tiene una historia interesante de cómo llegué a ella, que fue que cuando empecé a proyectar la verde, pues en un inicio era totalmente imposible para mí, ¿no? O sea, no podía avanzar ni un poquito. Entonces, pues le escribí a mi maestro, al Cholo, y él me dijo que, me dijo, no, pues por ahí arriba del panzón está la queta y a la izquierda hay una grieta y está bien fácil, es un 8. Se llama, él me dijo según que era la rampa de los maricones, porque da miedo pero está muy fácil, ¿no? Entonces tú haz esa. Y yo, ah, bueno, eso suena bien cholo, voy a irla a probar. Total, pues llegué al otro día, monté mi rappel desde arriba porque pues obviamente no tenía reunión ni nada, monté reunión en dos árboles de arriba con una cuerda fija y ahí puse una reunión, bajé y la empecé a probar en yo autoasegurado y me costó muchísimo, ¿no? En ese momento yo la gradué como 10D y le dije, Cholo, no mames, esto no es un 8. Y ya me dijo, en verdad yo nunca le he dado. Y ya después me explicó, no, pues la rampa que te decía está más para la derecha. Y ya recientemente, de hecho este mismo día que grabé esta vía, encontré la vía que decía Cholo y sí, efectivamente era un 8, pero pues no era esta, ¿no? Qué embarcada me metí esa vez. Y bueno, después de que pues la conocí, fui con Mau y ya fue que le pusimos la reunión. Mau llevó su taladro y me prestó cadenas, o no sé si las cadenas eran mías o de él, ya no me acuerdo. El chiste es que me prestó su taladro y puse la reunión. Y ese día le dimos un ascenso en Pink Point, ¿no? O sea que ya estaban puestas los camps y los stoppers y le dimos así ese ascenso. Y pues estuvo chido, ¿no? Se quedó pendiente darle el ascenso en Red Point, es decir, ir poniendo el material. Pero pues ya para ese entonces pues nos metimos en otros proyectos, ¿no? Ya me empecé a fluir más en la verde, entonces pues me olvidé de este proyectín. Y pues apenas a inicios de año fue que fuimos con Vivi y pues le dimos le dio primero pegue Mau, luego le dio pegue Vivi en Pink Point, luego le di pegue yo y después Vivi se prendió, o sea, era su primer día haciendo trad, y su primera ruta haciendo trad. Y más o menos vio cómo estaban puestas las cosas, se prendió y su segundo pegue fue encadenarse esta vía, ¿no? Que es 10C. Ya ajustado, no era 10D, pero sí 10C, bien dado. Pues esa se le encadenó Vivi en su primer día de trad. Y no conforme con eso, Se prendió mucho junto con Mau y vieron a un lado otra grieta. Ahí, entre la vía yosemitina, la que Cholo decía que era la rampa de los maricones, y esta, hay otra grieta que está muy interesante porque la grieta solo va como 3/4 partes del camino hasta arriba y después desaparece. Y esa se les antojó a Vivi y a Mau hacer. Y pues de hecho el Mau hasta voló y luego Vivi la intentó, o sea, en Pink Point y se siguió después del cruz, ahí donde voló Mau. Y como se acabó la grieta, simplemente terminó de subir. Vivi así hizo un top out con un run out de como unos 5 metros más o menos por ahí. Y pues estuvo intenso, ¿no? De ahí bajó, se llevó ya la GoPro y le dio en Red Point. Está chido ese video. Yo creo que será el siguiente que suba. En fin, bueno, aquí está justo el crux de la vía. Bueno, un poco es eso de abajo que ya pasó. Y esta parte son como que los dos crux que tiene esta vía.
En fin, andaba editando el video de líneas de vida, pero anda medio fallando mi GoPro y se corta el audio. Así que yo creo que voy a volver a grabar, a lo mejor nada más otra vez el audio encima del video, por si se escucha así medio feo. Pero bueno, creo que ya va siendo tiempo de ir cambiando la GoPro, que ya tiene como 3 años, y sí, ya anda dando las últimas. En fin, los dejo ahora sí con el resto del audio, que ya no es mucho, esta vía es bastante corta. Y nos vemos pronto, gracias por estar viendo los videos, por estarse suscribiendo. Igual suscríbete si no estás suscrito. Según los analytics, que el 80 y tantos% no está suscrito, entonces estaría bueno. Subimos contenido de, pues, de escalada y de recetas de cocina. No es cierto, solo de escalada. Está bien. Chido, cuídense. Bye. A ver, Mau, ¿me tienes? Tenso, Mau. Gracias. A ver, cuerda, Mau. ¿Cuerda? Todo el pueblo, el carril de tren y todo el pueblo haciendo el carril de tren.